Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? Todos sabemos que el Emperador Palpatine fue traicionado por su aprendiz Lord Vader, hasta así terminar por redimirse en los momentos finales del regreso del Jedi, estando a bordo de la segunda Estrella de la Muerte. Esto justamente tras que Palpatine hubiese escuchado que Luke Skywalker no caería en la tentación de los Sith de acabar con su propio padre en un impulso de ira, sino que sería todo un Jedi como su padre antes que él. You failed, Your Highness. I am a Jedi. Like my father before me. Y esto, claro, provocaría la ira del Emperador Palpatine con sus rayos en contra del propio Luke Skywalker, pero también provocaría que Vader volviera a la luz como Anakin Skywalker al provocar la muerte de Darth Sidious para así liberar a toda una galaxia y cumplir su profecía de balance. No obstante, Masters, muy poco se sabe lo que pensó en realidad el Emperador Palpatine, esto en sus momentos finales previo a morir, para después renacer en su transferencia de esencia en una técnica que solo él sabía. So be it. Y estos pensares de Darth Sidious previo a morir cuando fue arrojado por Darth Vader hacia el vacío son explicados, Masters, en el más reciente contenido del canon actual celebrando los 40 años del estreno del Regreso del Jedi, esto claro en la novela desde un cierto punto de vista de ese film. Y esto, Masters, proviene de la historia La Caída escrita por Olivia Blake, que nos narra poéticamente todo lo que pensaría Darth Sidious en sus últimos 10 segundos de vida cuando estaba atacando con sus rayos de la fuerza a Luke Skywalker y luego durante su traición hasta así ser arrojado hasta caer en la estación de batalla, dándonos pues mucho contexto de cuando sentía la victoria y de todo lo que pensaba sobre Luke Skywalker y también sobre Darth Vader, pero también mostrándonos todos esos aires de soberbia cuando Palpatine creía que iba a matar a Luke Skywalker, dándose cuenta que ese no sería su destino sino la traición que vendría con Vader. Y en gran parte Palpatine estaría decepcionado por la enorme traición de su aprendiz. Claro, en ese juego clásico de los Sith, el aprendiz sobreponiéndose al maestro. Pero también nos revelaría que él sabía sobre la profecía del elegido de la fuerza y que esta no significaba nada porque habían existido muchos otros elegidos en el pasado y que básicamente ese ciclo eterno entre la luz y la oscuridad no tenía fin. Incluso aquí Palpatine pensaría con mucha soberbia sobre cómo él reformó la galaxia en una república que estaba corrupta y que en realidad la galaxia jamás lo había elegido a él como su gobernante. Pero muchos de sus pensamientos finales, Masters, se centrarían en entender lo que Vader había hecho por su hijo Luke y sobre todo la enorme traición contra él, su propio maestro de los Sith. Y esto, curiosamente, Palpatine lo diría sin miedo jamás a morir, porque en realidad alguien como él nunca se iba realmente. Así que un fragmento de esta importante novela nos narraría los últimos segundos de vida de Palpatine con todos sus pensamientos, los cuales Masters nos dicen lo siguiente. 8 segundos. El Jedi dice como su padre antes que él, pareciéndose más a ti ahora que no queda en él más que dolor. Lo honro, lo sacrifico a su manera, ocupándome personalmente de su destrucción. Cuando él se haya ido, continuaremos sin cambios. Otro de los llamados elegidos nacerán y morirán. Los soles saldrán y se pondrán sobre la ruina, avanzando como siempre lo ha hecho el tiempo. Serás más mío que nunca tras la muerte de tu hijo. Sin él, tu legado tendrá que yacer conmigo, junto a mis hazañas y con mi imperio. ¡Qué dolor! Lo siento incluso ahora. Ha sido mi mano derecha durante tanto tiempo que puedo sentir tus dedos apretados, cargados con la miseria que siempre ha sido tuya. No eres ajeno al dolor, Darth Vader. Es tan parte de ti como tu conexión con la fuerza o el gusto por la oscuridad en tus venas. ¿Qué mundo podrían haberte ofrecido los Jedi que hubieras aceptado? ¿Armonía, equilibrio u orden? ¿Qué nada intrascendente es eso para un niño sin madre? Para un hombre que ha amado con tan parecida escasez solo para ver morir todo lo que ama. Tu verdad es que eres débil, hagas lo que hagas, elijas lo que elijas, porque incluso antes de verte venir a mí ya estabas roto. He intentado engrandecerte y lo he conseguido. Todo lo que podía haber hecho por un aprendiz aún sometido a los fantasmas. ¿Crees que yo, que he hecho lo que ningún Sith Jedi ya ha hecho antes que yo, que no puedo sentir la sustancia básica de tu alma o tu remordimiento, tu arrepentimiento o tu culpa? Lo permito porque te da poder, alimento el odio que necesito que sientas, pero me canso del sabor. Hay algo en ti que permanece eternamente indeciso. La marca de un hombre que fue elegido pero que nunca eligió de verdad. 7 segundos. Ahora está muriendo Skywalker.
El Jedi dice como su padre antes que él, así que no elige quebrarse, sino hacerse pedazos. Hay valor en eso, ya será enterrado con sus huesos. Debo admitir que no puedo disfrutarlo, la sensación de él cediendo bajo el poder que poseo. Invocar al lado oscuro ahora no está exento de exigencias. Aún debo canalizar mi propia malicia, mi furia, mi ira y mi desprecio. La vergüenza de una decepción tan aplastante. La podredumbre que es mi enemistad, mi creciente resentimiento por el lazo estancado que me une a ti. ¿Por qué te das cuenta, por supuesto, de tu inconsecuencia si Skywalker hubiera cedido a su odio y me hubiera elegido a mí? Solo puede haber un maestro y un aprendiz. No olvido el significado de esto, la constancia de la violencia. En todo momento entre nosotros hay un punto muerto que solo se ve comprometido por la muerte, la tuya o la mía. La corona es pesada, pero solo la lleva el aprendiz que sobrevive al maestro. De todos aquellos con los que he compartido los secretos de este poder, solo yo he perdurado. Solo yo sé lo que realmente significa ganar. El poder del lado oscuro es como sostener un rayo en una botella, como atrapar la galaxia entre mis manos, como siempre he hecho. Soy un recipiente de fusión estelar, de secretos desvelados de la fuerza que he compartido contigo y te he ocultado. Aún no puedes imaginar el dominio que ostento, el poder que solo será tuyo cuando yo lo permita, justo cuando lo permita. Que tal vez estás empezando a darte cuenta de que será un día y que no llegará. 6 segundos. El Jedi dice como su padre antes que él, un hombre que resucité de la nada, que sin mí volvería a ser nada. Estoy dotado de claridad más que de poder, eso me lo gané, moldeado por mis dos manos y el dominio del lado oscuro que tan cuidadosamente aproveché. Pero antes de convertirme en Darth Sidious tenía mis bendiciones, no la profecía, sino la percepción. Visión. Si tengo un destino, está forjado a mano como un arma. Es un mapa medido por la perspicacia, por la certeza y la observación. Puedo ver a un ser por lo que realmente es. Por ejemplo, a Padme Amidala, en quien confié para que creara su propia tragedia y así lo hizo. Incluso los virtuosos comprometen su ética en momentos de miedo. La cuestión nunca es si se traicionarán a sí mismos, sino cuándo y cuán pronto. Y así una vida dedicada a luchar contra la tiranía aún lanzó a un imperio. Qué irónico que el legado de la mayor campeona de la república sea mi reinado. Y tú, 5 segundos. Tengo un sabor en la boca. Metal a hierro. Un lavado cobrizo de sangre salada. Sin pasión no puede haber poder, sin caos no hay control, sin dolor no hay nada. Soy un humano, soy el recipiente, soy la respuesta y soy la espada. Como su padre antes que él, dice Skywalker. Este es el último legado que él reclama y sin embargo yo, que tengo su vida entre mis manos, nunca fui elegido de una forma tan bonita. Mi destino nunca estuvo escrito en las estrellas mueren y también los santos y también los cobardes. Pero yo soy el hambre, yo soy la ira y por mi propia mano soy divino. ¿Qué puede venir después sino la monotonía? Las rebeliones no son poca cosa. La idea de un motín en caso de que triunfe de algún modo no puede dejar de sembrarse. No solo tendrá que fracasar, sino de ser diezmado. Muchos morirán. La brutalidad de esto no me complace. A pesar de los reparos inméritos de los Jedi y el lado oscuro, no es una simple cuestión de carnalidad o de lujuria por la sangre. Si solo yo quisiera la destrucción, podría invocarla en cualquier momento. Ya extingo planetas con el movimiento de un dedo. Puedo privar a un joven de una larga vida por poco más que la inconveniencia de interponerse en mi camino. Pero el poder no es violencia, aunque requiera violencia. Un imperio claro exige estabilidad. Esto es lo que los Jedi con sus temerarias promesas de justicia y moralidad nunca podrían haber conseguido. No hay justicia, los hombres buenos sufren. El camino del universo no es un equilibrio inalcanzable del que solo quedará la paz. Inevitablemente las masas se sentirán decepcionadas y de ese malestar solo surgirá más caos ingobernable, como el giro de una rueda inalcanzable. Lo que los otros no entienden es que la fuerza no es un puño, sino una carga. Haré lo que haya que hacer para engrandecer esta galaxia porque es a lo que estoy llamando. Porque llegué a la mayoría de edad en un mundo de piedra y lo dejé de mármol reluciente.
Porque elegí esta corona, la forjé yo mismo cuando nadie más podía llevarla. Porque yo elegí la imposibilidad. Porque no es en la serenidad donde vive el humano. Porque no nací con la profecía, sino con la visión. Una vez te dije que todos los que adquieren poder temen perderlo, pero mentí. Porque esto que tengo en el pecho no es miedo, es fe. 4 segundos. Cuando él se haya ido, llevarás el cuerpo. 3 segundos. Tal vez este pensamiento se te acaba de ocurrir. Lo siento como un destello en mi periferia, un borrón de mi visión, una agitación en mi pecho. Es desorientador el movimiento repentino porque soy y siempre he sido imperturbable, inamovible. Esto es lo que me llama a dirigir, esto es lo que me impulsa a seguir adelante, la firmeza de mi pulso, mi certeza de grandeza. Donde otros vacilarían y errarían, yo soy inamovible, inconmovible. Otros le han fallado a este mundo con asaltos e impermanencia. Yo soy lúcido, perdurable, no haré lo mismo. Pero el sabor de mi boca es más rico ahora, diferente. El Jedi dice como su padre antes que él, pero ninguna sacaridad de bondad podría ser tu sabor. El tuyo está atravesado por la causticidad, la amargura sin salida, la constancia de tu sufrimiento, el tambor tribal de tu rabia permanece. Pero su timbre es diferente, estridente, cambiante, realineándose a partir de los fragmentos. Futuros uniéndose con pasados. No se hace más fuerte, sino más profundo, iluminado desde la médula, uniéndose como un acorde. Esta es tu ruptura. ¿Debería haberla temido? Desde las vísceras de tu poder puedo sentir que una llave está girando. Crepitando en tus márgenes hay una llama que arde rápidamente. Es una vieja herida, vestigial, latente en los fragmentos de tus secretos. La irreparabilidad de tus verdades. ¿Es miedo? No. ¿Es agonía? No. ¿Es terror, asombro, sobrecogimiento? ¿Es aversión y repulsión, angustia y desesperación? ¿Es crudeza y es éxtasis? ¡Es éxtasis! Y yo, como todos tus maestros, me lo he perdido. No es el bien o el mal, la luz o la oscuridad lo que te hizo y te deshizo. Es amor y es dolor. 2 segundos. El Jedi dice como su padre antes que él. ¿De esto estás hecho, mi aprendiz, después de todo? Estás desollado y ahuecado con una ternura que suaviza tu propósito. Enredaderas de gracia cansada como malas hierbas latentes para estrangular tu resolución. La invocación de tu clemencia no te hace fuerte, pero te ha vuelto volátil. Puedo sentirlo en ti ahora, el cambio, la grieta. Pero no puede haber salida para tu agencia ni salvación para tu camino de corazón. Así que hay bondad en ti. Mis más sinceras felicitaciones, eso no te salvará ahora. Tal vez me equivoqué al pensar que estabas roto, pero no lo suficiente como para negar las grietas que aún quedan. Anhela la paz que una vez te prometieron, pero es una paz que nunca se te permitirá, ni en esta vida ni en la siguiente. Ni con tus elecciones, ni con tus pérdidas. No con tu inquebrantable arrepentimiento. La tuya es una oración eternamente sin respuesta. Incluso ahora cuando la profecía yace de nuevo ante ti. ¿Puedes decir que el destino que te ofrecieron podría haber sido alguna vez suficiente? No, esto no lo ves. Es tu tragedia y ahora la mía. Las estrellas que te llaman, que te coronan con las dulces mentiras del destino, negociando desde el principio tu libertad por tu felicidad. Su promesa de equilibrio siempre ha llegado al precio de tu preciosa supuesta paz. Las estrellas no redimirán la vida que te robaron porque a diferencia de mí son inconstantes. ¿Qué otra voluntad que la mía puede absolverte? ¿Qué otro mundo que el mío puede satisfacerte? Las profecías permanecerán indiferentes a tus pérdidas, insensibles a tu dolor. Las estrellas no trazan tu curso ni el mío, Lord Vader. Siempre están cambiando, siempre mienten. Puedes intentar en medio del sufrimiento cambiar tu camino, pero olvidas que yo soy la constancia, yo soy la victoria. Soy la ruina y soy el destino, soy el hambre y soy la furia. La muerte no es una respuesta, la muerte no es liberación. Con tanta muerte como tú has presenciado, ¿no lo sabes ya? Que después de la muerte no hay nada más que vacío y pérdida.
Ningún acto de redención puede reescribir la sangre de tus manos. Ningún final de mártir limpiará tus pecados. ¿Qué elección es esta? ¿El amor sobre la vida? Cuando todo lo que significa es la fuerza perdida y el legado olvidado. Mi poder no es el tuyo. Como recipiente no sobrevivirás, así que la única respuesta que te queda es la perdición. Dime, oh elegido, ¿te atreves a golpear lo divino? Cuando me haya ido, solo habrá oscuridad. Si me destruyes, solo dejarás una gloria inacabada y un trono vacío. Los fuertes siempre emergerán, los débiles siempre serán subyugados. Algún otro padre morirá a manos de algún otro hijo algún día. El camino de la galaxia es el giro de una rueda, en la que solo el poder permanece inmutable. Los héroes van y vienen, su historia se olvida fácilmente. El Jedi dice, como su padre antes que él, que así sea. No puede haber vuelta atrás desde aquí. Si este es tu destino, ¿cuál será tu propósito? Si esta es tu elección, ¿cuál era tu significado? Si este es tu final, ¿cuál fue tu historia? ¿Qué dirán de ti, Anakin Skywalker, cuando seas polvo y te hayas ido? Un segundo. ¿Qué es tu legado? Yo soy quien lo decidirá. Así que como podemos ver, Master, sería todo esto lo que pensaría el Emperador Palpatine cuando estaría atacando a Luke Skywalker tras negarse a matar a su propio padre, y lo que pensaría en aires de grandeza el propio Emperador, al igual que todo lo que sentiría cuando Vader se le terminaría volteando, esto claro, previo a su caída y previo a su muerte en el regreso del Jedi. Básicamente, pues, sus últimos segundos de vida, teniendo sí un odio hacia su aprendiz y una gran decepción, pero también mucha soberbia y aires de grandeza. Y sobre todo sabiendo, Master, es que su propio legado sería mucho más grande o divino. Inclusive sabiendo que él mismo decidiría su legado más adelante e incluso el de su propio aprendiz, claro, llevándoselo con los rayos de la fuerza que le dio al final. Pero claro, Masters, Palpatine jamás teniendo miedo a morir como se ve claramente, con esto pues claramente implicando que el propio Darth Sidious no se iría del todo. Pero si también te interesa ver el gran relato de esta novela sobre cómo Anakin después de esto consiguió hacerse un fantasma gracias a la intervención de Obi-Wan, esa historia también del regreso del Jedi te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.